Hello. <clears throat> Welcome. I'm going to show you how to do your activities this week. First, I'm going to do this in English and then I'm going to do this in Spanish. Okay? So, as voy a enseñar cómo hacer todas las actividades para esta semana, primero en inglés y más tarde en español. Si quieres escucharlo en español, pasa más adelante en el video. Okay. Activity 1 is planet research or, or this the first thing you will see is planet research. If you did not do this yet, you need to start here. Okay? So if you did not do this last week, you need to start here. Okay? Number 1, select a planet. Pick any planet. Let's say I pick Saturn, okay? Open the slides. So let me open this. Go to the planet you selected. I picked Saturn. So let me go to Saturn. Read about your planet to answer the questions. Let's open this. Let's make a copy. Okay, I picked Saturn. Read about your planet to answer the questions. So, you need to read about your planet to answer these questions. Question one What is your planet? My planet is, I just told you, Saturn. Easy, right? Number two How far is your planet from the sun in kilometers? Is it first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, or eighth from the sun? You need to read this. In order to answer the questions, okay? If you don't understand this, just highlight everything and then go to Google Translate and translate it to your language, okay? Saturn is the sixth planet from the sun. It is about 1.5 million kilometers from the sun. So here are my answers 1.5 million kilometers and sixth planet. So when I go here, I'm gonna put this information in my paper. 1.5, my planet is 1.5 million kilometers from the sun. It is the sixth planet. You just do the same for the rest of the questions. You read this and answer the questions. When you finish, you can go over here where it says share and type my name, Erdekin. I'm right here, Meli Erdekin. And you can share this with me and I can check your answers. When you are finished, you need to make a Flipgrid video saying the answers from your questions about your planet. Okay. All you have to do, I already got um, 13 videos, I think. All you have to do is read the answers from these nine questions. All you have to do is read the yellow part. Okay. Use the highlighted sentences to make your Flipgrid video presentation. After you finish this, or if you already finished this, just keep going. Okay, this is a check in. Open the form. Okay, write your first and last name and answer these questions for me How are you doing? Is everything okay at home? Do you need help? with anything is there anything you want to let me know you can write in any language i miss you so much and hope everything is well with you so i just want to see how you are doing okay when you finish this go to activity one pebble go reading a lot of you know pebble go from missy Garion's class open the pebble go reading about the solar system it says right here, username and password are both FCPS. FCPS, FCPS. And then you have what you're going to read about. While you are reading, answer these questions. So open these, put these next to each other. Okay. When you read this, you are going to answer these questions. So write your first and last name. Here it says, What is it? You have to read this part. What is it? On this questions page, it says the sun. You have to read about the sun. the sun. And then when you go down, it says the planets. So you then go to get it? Easy, right? So when you finish this, you're going to submit so I can check your answers. After you finish this, you have two sorts. Open the Sun and Terrestrial Planet sort. So let's open this. You need to make a copy for yourself. Move the green and yellow boxes and the pictures next to the correct planet. Share it with me when you finish. So here are the words Sun, Earth, Mars, Venus, Mercury. This column says descriptions. It's green. So here you see these green boxes. You need to move this somewhere over here. Okay. Which planet or star does it describe? This says the star in our solar system. All planets orbit this. Okay. And again, if you don't understand something, copy it, paste it to Google Translate. Okay, this is the sun. I'm gonna put this over here. Okay, the second one says position from the sun. You're not gonna put everything here, but you have to tell me first planet, or excuse me, first planet from the sun. Is it Earth? Is it Mars? Is it Venus? Or is it Mercury? Okay, so the yellow ones go on the second column. And then here where it says picture. Move these pictures over here next to the correct planet. This is obviously the Earth, so I'm going to move this right here. Understand? Easy, right? When you finish, go to share, type my last name, Erdikin, and I'm right here, Malik Erdikin, okay? And send it to me. When you finish with that one, go to this one it's the same thing but this one's about the gas and icy giants the last four planets in the solar system make your copy now you have neptune pluto jupiter saturn uranus and saturn so description move these green boxes to the correct next to the correct planet and then these yellow boxes over here on next to the correct planet and then move these pictures next to the correct planet. And then when you finish, share with me again. Okay? After this, keep going down. Activity three is an Ed puzzle. So just like you know how to do, open up the Ed puzzle, listen to it, and answer the questions. This is about comets, asteroids, and meteors. Okay? After you finish this, go to activity four. You're going to make a little online digital poster. So, number one, open the activity and make a copy. Make a copy. Okay. Let's keep reading the directions. Write the definition of asteroid, comet, and meteor. Use the internet for help. So, here it says asteroids, comets, and meteors. Okay. Definition of an asteroid. So, over here, I can type in asteroid definition. Right here, a small rock orbiting the sun. You don't need this whole thing, but you can just copy this. Okay, a small rock orbiting the sun and paste it on here. Okay, you can make this bigger so I can see it. Perfect. And then where it says picture, just go back to Google, go to images, look for a picture of an asteroid. Okay, pick one you like, and then do right click, copy image, and then you can delete this. Right click, paste. Okay, and then how big and how small can asteroids be? There's three questions here. You can use the internet to look for your answers. Okay, when you finish everything go, click over here share, write like my name, my last name, Erdiken, here I am, and share it with me. Okay, when you finish with this one go to the next activity it's a solar system quiz. Take the quiz about the solar system. You can use anything to help you. You can use notes, you can use books, you can use the internet, doesn't matter. And you can retake the quiz as many times as you like. So if you don't like your grade the first time, um, you can take it again. I already did it, um, um, so I have to fix that. But you can um, retake this quiz as many times as you like, okay? Y that's it for the week. Let me know if you have any questions. Okay. ahora voy a hacer o describir las actividades en español. Primero es la investigación de planeta. Si no hiciste esto todavía, porque fue una asignatura de la última semana, tienes que empezar aquí. Okay. So, número uno, selecciona un planeta. Puede ser Mercurio, Mercurio Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. No me importa. Okay. Yo voy a escoger a Venus. Okay. Abre las diapositivas. So voy a abrir eso. Ve a planeta que seleccionaste. Y había seleccionado Venus. Okay. Lee sobre tu planeta para responder a las preguntas. So tengo que abrir esto. Aquí tengo que hacer mi propia copia. Make a copy. Okay. Y aquí están las preguntas que tengo que contestar aquí en amarillo. Okay. Número uno. What is your planet? ¿Cuál es tu planeta? Había dicho que mi planeta es Venus. Venus. Se so voy a escribir Venus. Número 2. Si no entiendes las preguntas, okay, solo tienes que pasar por tu amigo Google y hacer el traductor. Okay, ahí está. Y te puede leer la pregunta. Okay. Okay, ya basta. Okay, para sacar la respuesta aquí, para esa pregunta, tienes que leer la información aquí. Okay. Tú puedes escoger todito, si no entendes la lectura. Y boom, léelo así, okay. Venus es el segundo planeta del Sol. Está a unos um, um, 100 o 108 millones de kilómetros del Sol. So, aquí está la respuesta para la primera pregunta. My planet is 108 million kilometers. 108 millones de kilómetros from the Sun. It is the planet from the sun. Es el primero, segundo. Ahí dice segundo en inglés. Aquí dice second. So, it is the second planet from the sun. Okay. So, tienes que leer la lectura para sacar las respuestas para las demás preguntas. Ok. Cuando termines, tú puedes hacer un clic aquí, share, compartir. Escribe mi apellido, Ertekin. Y, y compartir tu documento conmigo para que pueda yo chequear tus respuestas. Okay, antes de grabar el video. Okay. Ahora vas a hacer un, hacer un video leyéndome todas las respuestas amarillas que habías investigado acerca de tu planeta. Okay. Paso 3. Haz un video de Flipgrid en que digas las respuestas de las preguntas sobre tu planeta. Okay. So, abre Flipgrid. Okay. Y ya había sacado, recibido ocho respuestas. Okay. So, solo tienes que leer la información en amarilla de su página. Okay. Okay. Después de hacer eso, sigue adelant adelante en el documento. Ahora tienes que hacer esa actividad de check-in. Okay. Abre el formulario. Ok, quiero que escribas tu primer nombre y apellido y con, me contesten esas preguntas um, porque quiero chequear cómo están ustedes, cómo estás, está todo bien en la casa, necesitas ayuda con algo, hay algo que quieras decirme. Puedes escribir en español, en cualquier idioma, ok. Te extraño mucho y espero que todo te vaya bien. Solo estoy chequeando cómo están mis alumnos durante esos tiempos de la, el pandémico, ¿no? All right. Después de eso, pasa a Actividad 1. Okay. Ahí dice, abre la lectura de Pebble Go sobre el sistema solar. Esto es un programa que quizás había utilizado en el, la clase de Monsieur de Guardian. El usuario y la contraseña es lo mismo, FCPS. So, tienes que en teclar FCPS, FCPS, y vas a leer en inglés sobre el sistema solar. Paso 2. Mientras que lees, contesta esas preguntas, so, abre esa, ese documento, ponga eso lado a lado y mientras que estás leyendo eso, tienes que contestar esas preguntas. Empieza con su nombre y apellido. Ahí dice What is it? ¿Qué es? Ahí está la sección de What is it, ¿Okay? Si pasas adelante hay otra sección que se llama The Sun, el Sol. Ahí está una sección que se llama el sol. So, tienes que leer aquí para sacar las respuestas del documento. Y más adelante hay otra sección que se llama The Planets, los planetas. Aquí hay otra sección que dice, okay, so, solo tienes que contestar estas preguntas mientras que estás leyendo eso. Okay? Cuando terminen, tienes que hacer un clic aquí para entregarme las respuestas que habías llenado. Okay. después de esto tienes que pasar por la siguiente actividad um, de los planetas okay. so, abre la actividad de sobre los planetas terrestres okay. so, de nuevo tengo que hacer mi propia copia dice aquí las direcciones siempre lean las instrucciones. Mueve las cajas verdes y amarillas en la, y las imágenes al lado del planeta correcta. Compártelo conmigo cuando termines. ¿okay? So aquí vas a ver diferentes palabras: el Sol, la Tierra, Mars, uh, Venus y Mercurio. Mercurio ¿okay? Aquí en la primera columna dice descripción en una caja verde. So tienes que mover esas cajas am, am verdes al lado. Del planeta um, correcto. Okay. De nuevo, si no habías entendido lo que dice la caja, puedes um, copiar esa información, pegarlo aquí y leerlo. La estrella, nuestro sistema solar, todos los planetas orbitan eso. Esto describe, por supuesto, el sol, en inglés, el sun. Solo vas a dejar la caja ahí. Okay. La segunda columna dice posición. Um, desde el sol, ¿okay? por supuesto no vas a poner algo en el sol, pero tiene que decirme cuál es el primer planeta, segundo planeta, tercer planeta y cuarto planeta, ¿okay? tienes que mover eso al lado del, um, del um, planeta um, correcto, que ¿okay? es como una actividad de cortar y pegar, pero que como que no estamos en la clase, está haciendo eso. Y la última columna dice picture, dibujo. Tienes que mover los dibujos al lado del la planeta um, correcto. So aquí está, por supuesto, la Tierra. En inglés se dice Earth. So voy a poner el dibujo aquí. Okay. Cuando termines eso, tienes que hacer un clic aquí en Share, compartir. Y comparte esa actividad conmigo. Okay. Después de hacer eso. Tienes que hacer otra actividad de este tipo aquí. Abre la actividad de los gigantes de gas y de hielo. ¿Okay? Esta vez estás trabajando con los últimos cuatro planetas del sistema solar, Neptuno, Plutón, que no es planeta, Júpiter, Urano y Saturno. ¿No? So tienes que hacer la misma cosa. ¿Okay? Mover la caja de descripción aquí, en, al lado del planeta correcto su posición de sol en la segunda columna, o son sea, las cajas amarillas, y poner la imagen de planeta al lado de su um, um, nombre en la última columna, y compartirlo conmigo al terminar. ¿okay? Cuando terminen por eso, pasen por la siguiente actividad. Es un video, escucha el video, contesta las preguntas. ¿okay? So, ya habías hecho esto. Um, 100 meses, okay? so ya saben cómo hacer eso, haz un clic aquí para empezar el video y um, um, contesta las preguntas. Ese video se trata de um, los asteroides, cometas y meteo met meteoros. Okay? Cuando terminen el video, pasa por actividad 4. Un póster digital de los um, asteroides, cometas y meteoros. Ok. Son número uno. Abre la actividad y haz tu propia copia. Ok. Así. Ok. Escribe el significado del asteroide, cometa y meteoro. So, aquí hay una columna para cada término. Okay. Por ejemplo, bajo de asteroide, aquí dice significado de asteroide. Puedes usar el internet. So solo voy a buscar asteroid definition. Okay. Y ahí dice: A small rocky body orbiting the sun. Un cuerpo celestial pequeño y terrestre orbitando o circulando el sol. No tienes que copiar todo eso, pero eso es bastante. So puedes copiar eso. Y pegarlo aquí, hacerlo más grande para que pueda leerlo. Y ya. Aquí dice dibujo. So ahora tienes que encontrar un dibujo de un asteroide en Google. Okay. Escoge uno que le gusta. So, haz un clic um, por el derecho en el ratón. Y escoge copiar la imagen. Copy image. Pasa por ahí borrar eso, otro clic en el ratón por el lado derecho y pegar el dibujo y ya. ¿Okay? Y por abajo hay tres con preguntas distintas de cada sección. Um, ahí dice cuánto grande o pe y pequeño pueden ser los asteroides, cuáles son las partes de, el, de una cometa. Y utilizando este enlace, no sé, cu dígame cuándo será el próximo. Um, la próxima ducha de meteoros, ¿ok? Y cómo se llama. ¿Okay? Solo tienes que leer una tabla y decirme cuándo se sería el próximo, um, um, la próxima ducha de meteoros y cómo se, cuál será su nombre. Aquí están los nombres, ¿ok? Cuando termine este póster, tienes que compartirlo con mi, conmigo de nuevo, así. Después de um, terminar la actividad 4, pasen por la última actividad, la prueba del sistema solar. Toma la prueba sobre el sistema solar. Puedes usar cualquier cosa para ayudarte, que sea un libro de texto, el internet, um, unos apuntes, no me importa. Puedes retomar la prueba tantas veces como quieras. O so, si no te gustó la nota por la primera vez, puedes retomarlo. So, solo tienes que abrir aquí la prueba y tomarlo, ¿ok? So, si tienes cualquier pregunta o duda, um, por favor, mándame un, un mensaje y te ayudo entonces, ¿ok? Chao.